La visita de la embajadora española Carmen Diez Orejas a San Pedro Zacatepeques fue con el objetivo de conocer los proyectos realizados conjuntamente con la municipalidad. Filiaturas las que pertenecemos y pasamos por acá, entonces la verdad es de que nosotros estamos muy agradecidos, primeramente con Dios, con sus administraciones de ustedes, y que no nos han dejado en el abandono. La verdad, han apoyado a la Comisión de Mancuerna, y nosotros, los vecinos que en su momento representamos, estamos muy agradecidos, y lleves ese mensaje a cada uno donde ustedes se reúnan y llévenselo, de que de verdad aquí es, no hay más palabras, que aquí está la foto, aquí está la inversión, y de verdad a nosotros sí nos beneficia, porque ese es un trayecto que nos conduce, el único entrada y salida que tenemos para llegar a la ciudad. Muchas gracias de parte de la Corporación 2009, le agradecemos de todo corazón, y que Dios me los bendiga y que les dé muchos años de vida a cada uno de ustedes, y que haya buena administración como esta. Muchas gracias a todos por este recibimiento y por esas palabras de afecto. Para mí es una gran satisfacción estar aquí y ver el resultado de la cooperación española, viendo efectivamente la utilidad y el efecto tan positivo que va a tener para sus aldeas el hecho de que se haya construido este muro. Y permítanme que una de las cosas que ha dicho usted en su discurso me ha emocionado, ¿no? Que es cuando van a decir a sus hijos que esto se ha hecho por los amigos españoles. Yo, con mi presencia aquí, lo que quiero reiterar es que España es un país amigo de Guatemala, que está muy comprometido con todos ustedes, que los ciudadanos españoles se sienten muy cerca de los ciudadanos guatemaltecos y que pueden seguir contando con nuestro apoyo para esta obra o para otras obras que puedan necesitar, ¿no? Quiero traer un mensaje de solidaridad del pueblo español con ustedes, y sí que me gustaría que ustedes luego les expliquen a sus hijos, ¿no?, ese cariño y ese afecto que los españoles sienten por ustedes. Es una comunidad más de San Pedro Zacatepeques, que también se ubica en la parte sur del municipio. Este muro de contención cicóplio fue construido también con aporte de AESI. Y aquí están los señores que representan a la comunidad. Cuando fue el stand, aquí casi quedaron comunicados, se fue todo esto de aquí. Está beneficiando esta carretera al caserío Chichicaste, San Vicente y caserío La Ciénaga. Entonces, nosotros quedamos en comunicado, casi se cargaba la carga para la carretera. Y esto nos ha beneficiado bastante, y en nombre de la comunidad, del grupo de mujeres organizadas y diferentes grupos, queremos agradecerle a usted porque está aquí con nosotros en esta mañana. Uno de los proyectos de apoyo a los vecinos de San Vicente es el curso de panadería, el cual beneficia la economía de las familias. Para mí y para todo el grupo es un gusto de tenerlos aquí en este lugar. Y primeramente agradecemos a ustedes por habernos apoyado, a la cooperación española y a Mancuerna, que también nos está apoyando, al señor alcalde municipal. Gracias por habernos apoyado y para poder seguir adelante en este grupo. Y así es, pues, en nombre del grupo, sean bienvenidos a nuestra comunidad, y esperamos en Dios que este proyecto siga adelante. Así es, entonces, creemos que es un gran beneficio para la niñez, para nuestros hijos y también para la comunidad. Esperamos apoyar la economía de nuestra familia, de nuestra comunidad. Bueno. Palabras, y por supuesto que pueden contar con el apoyo de la cooperación española y con el apoyo de España. Gracias. Empezamos el 12 de abril y estaremos terminando el curso el 13 de mayo, si no estoy mal. ¿La respuesta de la población ha sido buena, Oliver? Sí, regularmente el INTECAP, nosotros trabajamos con de 15 a 20 personas, aquí se inscribieron 21 personas en el curso, son 21 participantes. Ha habido mucha aceptación, aunque el horario es un poquito difícil porque estamos trabajando en la tarde, de 1
de 1:00 p.m. a 9:30 p.m, pero aún así los participantes están constantes. ¿Qué tipo de panes van a estar elaborando? Mire, hasta aquí hemos elaborado unas 7 clases de pan, champurrás, pan tostado, pan de yemas, pan dormido, checa de anís. Yo calculo, si el grupo responde bien, estaremos trabajando unas 16 a 20 diferentes clases de pan para que tengan variedad en el mercado. A veces se pierde clientela porque la diversidad de producto es muy pobre, pero con una buena diversidad pueden competir muy bien en el mercado. El objetivo de este viaje es conocer el interior del país. Yo llevo solo 7 meses en la ciudad capital, en Guatemala, y me parece que es muy bueno conocer el interior, escuchar a las personas que están en el interior, ver cómo están funcionando los proyectos de cooperación que España tiene en este departamento y concretamente con todos los municipios de la Mancuerna, y de algún modo transmitir a la población el mensaje de apoyo de la cooperación española. A su criterio y lo que hemos visto en esta mañana, ¿cómo ven los proyectos que han estado funcionando específicamente aquí en San Vicente? Yo estoy muy satisfecha, como he tenido oportunidad de decirle antes al alcalde auxiliar. Así da muchas ganas de seguir cooperando con ustedes, ¿no? Cuando se ve el resultado de nuestro trabajo, cuando se puede ver sobre el terreno cómo humildemente la cooperación española puede contribuir a facilitar la vida a muchas familias que viven en estas comunidades y cómo además a través de los proyectos de capacitación podemos darles herramientas para promocionar el desarrollo económico y social de muchas familias.